realidad el que he vivido y con barreras que pretenden sacudirme el destino. De nuevo cerró los ojos y confío en mi ser, rodeado de personas que nunca me dejarán caer. No importan las distancias ni las circunstancias, no me dejaré caer, no me dejaré vencer, no me dejaré caer. No importan las distancias ni las circunstancias, no me dejaré caer, no me dejaré vencer, no me dejaré caer. El periodo de los últimos 12 meses ganó 13 carreras,
mientras se producían los destacados de Bounty Hunter, ganaron el clásico Pueblo Puntanos y de Provincias Unidas en Palermo. Gabriel fue segundo en la Punta del Potrillo, tercero en Lujuy, Emperador Juan en sus dos condicionales, Broque, ganador de la Copa de la Punta Junior, El Muro ganando el clásico ensayo, y además corrido a Gran Can, al Chamicolac, a Mansalva, Rottenburg, Carnet y Sobrisa Real, entre otros. Buenas noches. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a toda mi familia, a mi novia, a todos patrones que gracias a ellos puedo estar recibiendo este hermoso homenaje. Y bueno, y agradecer al Pueblo La Punta, que bien saben, toda la gente que me conoce, me costó mucho. Y les quiero decir a todos mis colegas que como hoy me toca a mí, mañana les puede tocar a ellos. Así que muchas gracias. Estamos en plena fiesta todavía, estamos en remate. Todavía no pausa la euforia por lo que hemos vivido. Gente que nos gusta el turf, y aquí tenemos acá, casi en exclusivo para Tour Nacional, a Gonzalito Riquelme. Ganador no solo en su categoría como profesional entre los jockey, sino que ganaste el premio más importante de la noche, ¿no? El premio La Fue de Oro. Gonzalito, felicitaciones y cuánta alegría nos invaden en esta noche. Felicitaciones. Bueno, buenas noches a Tour Nacional. Y bueno, la verdad, ahora no puedo hablar, que estoy más tranquilo. Y bueno, muy contento por la noche que tuve. En primer lugar, de ganar como yo que el año. Y en segundo lugar, que me cayó la sorpresa de ganar el premio de La Fue del Año. Así que muy contento y agradecido a todos los patrones, gente amiga, toda mi familia, que siempre está constantemente conmigo en el apoyo incondicional, así que muy contento. Fabio, seguramente tienen que haber pasado muchas cosas en tu cabeza, una trayectoria que no es larga, pero tampoco que es corta, porque se vive intensamente esta actividad. Hoy ya está, empezaste como un principiante aquí en este hipódromo que te abrió las puertas. Hoy estás consagrado acá y queda seguramente, esto es el principio para mí, todavía te lo digo, porque quedan las luces todavía para vos, hermano. Así que, ¿cuántas cosas pasan por tu cabeza en esta noche? No, en esta noche, la verdad, para mí inolvidable. Sentí una noche muy linda, o sea, voy a apreciar a la gente que me quiere, en donde estoy trabajando día a día, ¿no? Y bueno, y nunca me olvido de dónde vengo y de dónde soy, así que agradezco a toda la gente, tanto de La Rioja como de Candelaria, San Luis, Tigre. Bueno, a toda la gente que, si bien hoy estoy acá, mis primeros pasos me daban la oportunidad para empezar en la escuadrera, como quien dice. Y bueno, de acá lo puedo agradecer a mi hermano Gabriel Riquelme, que si bien la gente que nos conoce sabe todo lo que hizo por hoy en día estar acá, así que muchísimas gracias a mi hermano. ¿Para qué? ¿Para la dedicatoria? ¿Para ella? Pues la dedicatoria para toda mi familia, a mi novia, a toda la gente amiga, tanto como usted, Fernando, que un día conversando llegué a unos retos hoy diciéndome que viniera, así que para usted también me ha dedicado. Hermano, la alegría es inmensa. Poder haber estado yo personalmente acá, también de casualidad, y haber compartido justamente no solo aquellas conversaciones que aparentemente te han servido, sino que haber compartido esta noche para mí es única. Y ojalá tenga la oportunidad algún día de hacer esta simple nota así, pero cuando ya estemos consagrados allá en Buenos Aires, en las grandes, las luces. Te falta poquito también. Felicitaciones, hermano, a vivirlo, a disfrutarlo, usted se lo merece plenamente. Listo, muchísimas gracias, Fernando, y bueno, vamos a saludar a toda la gente de Tour Nacional y la vamos a pelear, si la peleamos mucho para estoy hoy en día acá, quizá la peleemos por el día de mañana en las luces. Muchísimas gracias. Gracias, Fabio. Es poco el tiempo, en realidad, el que he vivido, y con barreras que pretenden sacudirme. Destino, de nuevo cerró los ojos y confío en mi ser, rodeado de personas que nunca me dejarán caer. No importan las distancias.
gracias, ni las circunstancias, no me dejaré caer, no me dejaré vencer, no me dejaré caer.